Hoy en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, conmemoramos a una de las poblaciones más vulnerables y en riesgo de desaparecer por acción y omisión de los estados. Solo en Colombia perviven 115 pueblos indígenas y 70 de estos están en riesgo de ser exterminados física y culturalmente. Acá algunas de las causas reconocidas oficialmente. No hemos sido capaces de entender la importancia de estos pueblos. El 80% de la biodiversidad mundial es protegida por los pueblos indígenas y la riqueza cultural que aportan es impresionante. De las 69 lenguas nativas que tenemos en Colombia, 65 son indígenas. No solo hoy, sino siempre tenemos el deber de respetar su diversidad étnica y cultural, así como sus derechos. Hola, ¿qué tal? Soy María y les voy a hablar un poco acerca de la danza de diablos de la comunidad de Coajimiquilapa en el estado de Guerrero. Esta danza es de origen africano y llegó al sur de nuestro país con miles de esclavos africanos que veneraban al dios Ruja. Con el paso de los años y las transformaciones culturales que se han vivido, es ahora reconocida como una danza indígena afromexicana, que se lleva a cabo cultural y espiritualmente desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre en el marco de la celebración del Día de Muertos. Con la creencia de que estos seres, los diablos, ahuyentan a las malas energías y guían a quienes lo necesitan. Pero también a manera de representación cultural, la encontramos en eventos de fortalecimiento y conmemoración de la identidad afromexicana. Utilizan ropa oscura, principalmente negra. El calzado puede ser negro o botines. Y una máscara de cartón cubierta de piel de chivo o de venado, con cuernos de chivo pintado o de venado ramado. Y cuentan con una crin de caballo que funge como barba, bigote y cejas. Con sus carteras al hombro, de la cabeza hasta el poder. Sí, pongaré. Muchísimo, ¿no? Yata. Oh, le destrozó la cabeza. ¿Qué fue gracia? Yata, mucha. ¿Qué? ¿Qué yata? ¡Uy! Safaris humanos amenazan a los Yarawa, un pueblo indígena con escasa inmunidad frente a enfermedades comunes, ya que vivieron sin contacto con foráneos durante unos 60.000 años, hasta 1998. Actualmente, hay una carretera ilegal que atraviesa la selva por donde viven, por donde pasan safaris. Los tours animaban a los turistas a aventarles galletas y hasta obligaban a las niñas a bailar a cambio de dulces. Incluso, un niño perdió un brazo ya que lanzaban la comida desde los vehículos en movimiento. Algunos les ofrecían alcohol, tabaco, otras drogas, mientras otros abusaban sexualmente de las mujeres. En 1990, las autoridades locales intentaron incorporarlos a la sociedad forzosamente. Querían que su economía se basara en la pesca, enviar a los niños a internados fuera y hasta imponerles qué ropa vestir. En 2010, murió el último miembro del pueblo indígena vecino, desapareciendo la lengua Bo, una de las más antiguas del planeta. Es sumamente importante preservar la cultura, pero aún más, respetar los derechos humanos. Es por eso que este 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Lo mejor es el Perú. Mi pan, su.
Ñam, ñam, ñam.